Diablada. The Dance of the Devil is part of the Andean worldwide with deep religious inspiration. La Diablada is the infernal dance of Mayan origin that manifests the pagan symbiosis religious of respect to the uncle or devil, master of the socavones, and devotion to the Virgin of the Candelaria, patron of the miners. Its choreography represents the fight of the good against the evil and the defeat of the seven deadly sins. Muy importante el ingreso de esta Diablada, ya podemos ver en imágenes los osos, igual con la iluminación en sus trajes correspondientes. Vamos a agradecer también a las personas que nos ven en todo el país y en todo el mundo y nos mandan sus mensajitos. Un saludo desde el Distrito Federal, México. La señal se ve muy bien y hemos compartido durante todo el día el gran poder. Y muy contentos de no olvidar nuestras costumbres. ¡Qué hermosa es Bolivia! Atentamente, la familia Choque. Ahí está, un saludo para la familia Choque y la gente que ha estado todo el día con nuestra señal. Son las 20 horas 49 minutos y por supuesto continuamos con este trabajo. Un saludo hasta Calama, Chile, dice la familia Loaiza Fernández desde la ciudad de La Paz. Y a ustedes también, Televisión Boliviana, por la impecable transmisión. Atentamente, la familia Esquivel Tobar. Otro mensajito. Hola, mi nombre es Francisco Estaña de la Fraternidad Pasión Nacional de Tacna. Mil felicitaciones por el gran poder. Hermanos bolivianos, saludos desde Tacna, Perú. Quiero ver Paraguay. Muy bien. ¿Dónde estás, Norma? ¿Dónde te encuentras? Venimos ya transmitiendo a través de la señal de Bolivia TV, la danza de la Diablada, que en estos momentos hace su recorrido ya por la avenida Camacho. Fe y devoción la que se ve en cada uno de toda la vida, sí, lo hacemos por el Señor de la Santa Cruz. Y muchas gracias, él me va a dar mucho. Muchas gracias, me siento feliz, mi sexto año bailando la Diablada, gracias. Muchísimas gracias, esa es la algarabía, el regocijo, ya que venimos viviendo en estos momentos ya en la transmisión de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, también participando ya en esta entrada pastosa con gran fe y devoción. Sí, así es, de la fraternidad de los eucaliptos del Gran Poder, con fe y devoción al Señor del Gran Poder. Y que viva Bolivia. Que viva Bolivia. Camacho, mira, Sanchita, Sanchita, acá, la avenida Camacho, toca en Janiowa, acá, ya, tú como deja tocado, para que eso Diablada. O Camacho, Sanchita, uña esta, cita, cascara, aquí, jamás de acá, o Camacho, uña esta, ñata, aquí, Bolivia, Bolivia, Marpacharo, como aquí, hola, Pacharo, con Jamateja, aquí, Guasanacana, tú, aguina, casa, o para que esto. Muy bien, vamos a continuar. Continuamos con esta transmisión y vamos a hablar, muy importante, la fe, la devoción que se muestra hoy. Es muy grande para el Señor de Jesús, el gran poder, es tan poderoso, que nos echas tanta su bendición, que estoy muy agradecida a él. ¿Cuántos años ya va? 15 años. 15 años, ¿algún milagro, alguna anécdota? Me ha devuelto el amor de mis hijos, me ha devuelto a mi hijo que estaba yéndose ya, o sea que este Señor es tan milagroso que es grande, grande, yo le tengo una fe única, señorita.
poder de mi vida por el Señor del Gran Poder. Un mensaje para todo el país y para todo el mundo. Que todos crean en nuestro Señor. Primero Él, después lo demás. Muy bien, muchas gracias. Ahí hace su entrada la Diablada, realmente espectacular, porque también podemos ver que ya ingresa el ángel con los fuegos artificiales. También acá está la muerte, un personaje muy importante en esta danza. Podemos acotar que la Diablada tiene como personajes al ángel, Lucifer, las chinas y los diablos. Posteriormente también se añadieron a los personajes de la China Supay, el cóndor, los osos y la muerte, las virtudes y las tentaciones. Claro que sí, la Diablada es una representación de cómo convive la cosmovisión andina con el catolicismo. Es una danza de nuestro país, Bolivia, llamada así por la máscara y el traje de diablo que usan los bailarines. De un aspecto dual, por supuesto, pagano, y que en esta ocasión lo tenemos en este momento disfrutando y siendo parte de este Gran Poder 2017. Así de esa manera, en estos momentos ya justamente la fraternidad de la Diablada Eucaliptos hace su paso ya por la avenida Camacho. Al respecto, es oportuno mencionar que el denominativo de esta fraternidad proviene de la localidad ubicada en la provincia Tomás Barrón del departamento de Oruro, a una distancia de 61 kilómetros de la ciudad. A su vez, es oportuno dar a conocer que su fundación fue el 5 de agosto de 1942. Inmediatamente ahora le damos paso a nuestro compañero de trabajo, Milton. Milton, adelante. Claro que sí, habíamos hecho referencia a esta convivencia entre la cosmovisión andina y el catolicismo, y también la muerte presente acá en esta danza, la Diablada y en el Gran Poder. Vamos a conversar por acá. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? José, José. Cinco. Sí, muy contento, feliz. A todos Bolivia y el exterior más. Bueno, ahí está entonces también todo lo que viene a ser esta, que es la Diablada. Vamos a comenzar por acá también con el ángel. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Raítito. ¿15 años? 15 años. La promesa que se ha hecho en esta ocasión a la Tatita del Gran Poder. Bailar siempre, cuando uno pueda. Tienes la vida y salud. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, así se viene desarrollando entonces esta fiesta, la fiesta mayor de los Andes, por supuesto, en la ciudad de La Paz. Nos encontramos en otro punto aquí. Hay mucha gente que se ha hecho presente para poder disfrutar de esta maravillosa entrada del Gran Poder 2017. ¿Cómo la están pasando? Muy bien. ¿Desde dónde han venido? ¿Desde qué hora están? Desde el Alto, de Villarela. ¿Desde qué hora están? Desde la tarde, 4 de la tarde. ¿Cómo les parece la fiesta del Gran Poder de este año? Alegría. Perfecto, esos son algunos de los testimonios de la gente que está viendo esta maravillosa entrada. Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Hola, venimos de los Yungas de Caranavi. Cuénteme un poquito acerca de cómo ha visto esta entrada tan importante. La verdad es que me ha encantado mucho porque se ve mucha organización, porque de verdad se aprecia más el colorido de nuestro folclore. Ojalá que eso tome en cuenta la UNESCO. Bien, muchísimas gracias por su participación, así que nos vamos con ustedes hasta Estudio Central. Muy bien, vamos a hablar un poco de la historia de la Diablada. Huari, semidios de la mitología andina, frustrado en su osadía romántica de seducir a Aurora Hualba, hija del sol, desencadena su furia ante el pueblo de Huari, enviando cuatro plagas. Y este es el momento de referirse a lubricantes Kendall. Exige lo mejor. Exige el aceite de motor con titanio líquido. Kendall Super DXA 15 WA 40 con titanio líquido. Ahora disponible con la última especificación. Lubricantes Kendall con titanio líquido crean una capa extra de protección de moléculas de titanio en las partes críticas del motor, permitiendo reducir el desgaste y ahorrar combustible. Pon a trabajar al Kendall con titanio líquido y alarga la vida de tu motor. Vamos con la música. 2017, la fiesta mayor de... Calidad.
Sombrerería Burcal ofrece a su distinguida clientela novedad, calidad, elegancia y bellos diseños en sombreros. Sienta el gran poder de un cero kilómetro. Parisaca Motors ofrece para usted una amplia gama de minibuses, camiones, vagonetas y camionetas. Parisaca Motors, la importadora más grande de vehículos chinos en Bolivia. Joyería Bustillos agradece a todas las fraternidades que confiaron en nosotros. Joyería Bustillos. Calidad, garantía y cumplimiento solo con los mejores grupos de Altamar Producciones. Yarita Lizette Anarico, Carlos Alarcón y sus poderosos genios. De Vídeos, Muñequita Mili, Dulce Floricielo, Agrupación Inspiración, Águilas de América y mucho más. Altamar Producciones. Gran poder. Como casina ni agua anchitaja, may maya fraternidades. Acá venida Camacha, que se toca y tenía ese ni agua maquitop caraki. O con Camacha ni agua chacasa, que tiene que tejar tostap caraki, may maya fraternidades. Toca en la cara. Ni agua cupana caca, guaya hay sawin, que cupana caja tostap caraki. Con Camacha anchitaja ni agua pusitunca, pusi ni agua fraternidad mantancaraki, acá trincos, llena villa milista. Ocaste, axatocate, chacasa, guatita, tiwa, ucanti y acataña. Michelle, en este momento ya también hace su ingreso la fraternidad número 44, Tintos, Vida y Yadinistas. Por favor, destaquemos la verdad. Claro que sí, muy esperada, ¿no? Esta fraternidad acá tiene su público realmente, las barras y la emoción que se siente de nuestra gente. La fraternidad Tintos, Vida y Yadinistas fue fundada el 21 de mayo del 2001, recientemente cumplida 12 años de histórica, se cumplió gracias al entusiasmo de los estudiantes y la promoción de esa entonces del colegio Antonio Díaz Villamil, en específico de cuarto de la secundaria, fueron los gestores del origen de esta fraternidad. En la actualidad participan tres alumnos, actuales alumnos, pero también folcloristas a quienes les agrada la danza del tinto. Y en estos momentos vamos con nuestra compañera Cindy. Exactamente, aquí tratando de igualar a los danzarines del Tinco. Muy buenas noches, ¿tu nombre? Feliz Cusco. ¿Hace cuánto tiempo ya vienes bailando? 6 años. Mucha fe. Y mucha fe, ya vamos a hacer el gran poder. Un saludo mandado a toda la población que te está viendo. Un saludo a todos los bolivianos. Viva la paz. Viva el Tinco. ¡Que viva el Tinku! Así que vamos a ir con otro testimonio. Aquí el Tinku significa encuentro. Así que nos vamos. Muy buenas noches. Contanos, ¿cuál es tu nombre? Perfecto. ¿Cómo va la danza hasta el momento? ¿Cuántos años ya que estás bailando? Primer año. Perfecto. Estas son un poco las imágenes de esta danza maravillosa que significa encuentro. Así que los dejamos con estas imágenes maravillosas de los bailarines. Ya
que necesitas estar conectado en hotelería, minería, ganadería o cualquier actividad económica en áreas rurales. La Agencia Boliviana Espacial te ofrece internet por satélite. Llama al 810-2232 o visita www.abe.bo. La fraternidad Tinkus Gina Villamilistas, que ha sido fundada el 21 de mayo del 2001. Recientemente cumplieron sus primeros 12 años de trayectoria folclórica. Se fundó gracias al entusiasmo de los estudiantes de la promoción de ese entonces del Colegio Antonio Díaz Villamil, en específico del cuarto D de secundaria. Fueron los testores del origen de esta fraternidad. En la actualidad participan exalumnos, actuales alumnos, pero también folcloristas a quienes les agrada la danza del Tinku. Esta es la fastuosa entrada folclórica en honor al Señor Jesús del Gran Poder, postulado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, la fiesta mayor de los Andes, maravilla folclórica del mundo. Thank you.
está vinculado a la abundancia y la fertilidad de la tierra. Nos vamos a acercar a hablar con ellos. Mucha devoción, mucha fe. Oh Dios, para el gran poder siempre hay devoción, no existe dolor y siempre se encuentran las fuerzas y ganas. ¿Cuántos años ya bailan? Mi primer año, pero con mucha devoción. ¿Un año vas a volver a...? Obvio que sí. Muy bien, nos vamos a acercar. Un mensaje para todo el país y todo el mundo que te está viendo. Que disfrute de lo que estamos entrando y que pase sanamente. Muy importante también la postulación que se está haciendo ante la UNESCO para esta gente. Que nos apoyen y que venga a ver toda la gente. Muy bien, ahí está. Este es el sentimiento de todos, que nos apoyen este año.